cosas, no es tan así. Sí, es así. Es así. Pero no. Sí. Bueno, déjame hablar. Déjame hablar y te cuento. Te veo como muy tomada, muy. No sé qué te pasa. No, lo que me pasa es esto, digo, yo quiero que mi amiga Lana sea feliz. No puedo verte en esta situación que vos estás metida en realidad. Bueno, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, José? O sea, yo ¿sabes qué? Tal tenés vez... que pensar qué querés vos. Ese es el punto. Yo lo quiero a él. Déjame que pienso de nuevo. Pienso. Yo lo quiero a él. ¿Podés tener un pensamiento un poquito más acabado? Digo, está bien, ok, lo querés. Pero ¿bajo qué circunstancias? Mira, José, déjame hablar, José. Yo, ¿sabes qué? Yo no tengo una opinión tan formada de cómo deberían ser las cosas. Y trato de todos los días levantarme, sentir en ese momento que me despierto y darle bola a lo que me pasa con él. Sí, ¿pero sí, qué estás sí. haciendo? O sea, frases hechas, ¿no? Como si fueras tarada. ¿Yo sí. sabes lo que siento? Realmente te digo, ¿no? Que te sacan a pasear con una correa y te pones en cuatro patas, Ana. Ay, bueno, qué parada. ¡Ah! ¡Mierda! Bueno. Che, bueno, pero... Perdón, ¿eh? Perdón, no, bueno, pero me estás agrediendo. No te me estoy estás agrediendo. Diciendo, no, regalada, diciendo, perra. A ver, te estoy diciendo... La verdad, si para vos eso es una agresión, eso es otra cosa, hablalo en terapia, ¿no? Pero eso es la verdad. O sea, sos mi amiga, no tengo otra cosa más que decirte la verdad. O sea, estaría mal yo si no te digo la verdad, si no te digo lo que pienso. No tienes. Ay. No lo tienes. Sí, soy una perrita, Hola. Hola. ¿En el subte vos? Ay, eso suena muy bien. ¿Cómo estás? Dale. ¿Cuál? ¿Esa con McRyan? Bueno, bobo. Mira, que yo sea una intelectual de pacotilla no quiere decir que no me gusten las pochocleras. Y menos si es con vos. Dale, acepto. Negra. Bueno, no puedo hablar. No puedo hablar. Dale, en serio. Dale, ¿pasas vos? Dale. Beso titánico. Chao. Beso titánico. Ah, sos patética, realmente, disculpame, eso ya. Ay, bueno, qué patética que soy, tonta, qué patética, qué mala noche voy a tener hoy. Cine y después viene a mi casa. Pero yo día de semana, ¿y la mujer? Yo te dije que la mujer los jueves se va con las amigas al cine y después se va a un mexicano por Belgrano. Y él te cuenta todo, ¿no? Te cuenta todo esto, la mujer. Ah, es un tipo bárbaro, ¿no? Este es un tipazo. O sea, no, es genial, no se puede creer. Bueno, José, creer. Ese tipazo no. Se llama Gabriel y me quiere y yo te quiero a él. Ah, ¿te quiere? Sí, me quiere. Me quiere claro. Y queremos. Ah, no, sí, te quiere muchísimo. Sí, como cuando te llevó en un baúl en el auto a Gessel. Eso es querer. Bueno, no fue hasta Gessel, fue hasta la Atalaya claro. Y después nos comimos una media luna. No, sí, una media luna. Después estuviste esperándolo en un medano de 7 a cuánto, de 7 a 7. Y viéndolo jugar con los mellizos en la playa, con sus hijos. Es buen padre, es un buen padre, es un buen padre. Y viendo todo ese espectáculo, ¿no es cierto? Y eso es querer, yo te pregunto a vos. Pues estuviste vomitando, ¿cuánto? Una semana y media. Bueno, hay también otras cosas que no te cuento. ¿Te quiere? Ahora te pregunto, ¿te quiere? ¿Por qué no se separa en 3 años? ¿Cuántas veces se pudo haber separado? Bueno, habla más ¿10? Bajo, habla más bajo. Y ya te dije, la mujer de él está re loca, se automedica, es depresiva, y entre ellos ya no pasa nada, no cogen. Perdóname. Vos te comés todo verso que te dice el tipo. Perdóname que yo te interrumpa. Disculpame que te interrumpa, perdóname. Disculpame. ¿Quién te da derecho a vos? A meterte con un hombre casado, ¿quién te da derecho? Pero, ¿nos conocemos? ¿Quién sos? No, ¿a quién te referís? Vos cuando te estás refiriendo a la persona a la que te estás refiriendo. ¿A quién te estás refiriendo? Por favor, te pido que me lo aclares, porque tengo esa duda. Y si tengo esa duda me siento un poquito mal. Mira, disculpame, yo no sé quién sos. Vos no sabés quién sos, vos te callás, porque no estoy hablando con vos, discúlpame. Escúchame una cosa, no me conoces. Bueno, en realidad sí me conoces. De alguna manera me conoces, soy la persona a quien te estás recagando hace 3 años. ¿Eh? ¿Vos sabés lo que es esto? Esto es un anillo de casada. ¿Vos tenés anillo? No tenés anillo, no vas a tener nunca un anillo de casada. Vos tampoco tenés anillo, ni nunca vas a tener, por esa forma de ser que tenés. ¿Sabés lo que significa un anillo? Que uno tiene un compromiso con una persona. Y en ese compromiso quiere decir que esa persona está ocupada. ¿Eh? Como un baño, cuando vos golpeás un baño, así... Te dicen ocupado, entras. No entras está porque bien. Está ocupado. Está bien. Tranquilízate, mejor tranquilízate. Y esto quiere decir que él está ocupado.
Pero que yo no lo... ¿Vos sos la mujer de Gabriel? ¿Vos sos la mujer? ¿Eh? Ay, no lo puedo creer. Sí. Ay, pero qué infeliz coincidencia. Una loca histérica. Automedicada es muy mal cogida. Ay, no sé. Esposa de Gabriel. Ay, no sé qué decirte, no sé qué... Ay, yo no lo puedo Ana, creer. Ana, no vale la pena, no vale la pena. No puedo Ana. Creer. No llamas a nada, no ¿sí? Vale la pena. ¿Cómo no crees? Disculpa. ¿Vos estás hablando de, discúlpame, de Gabriel Tuñón? No, de Gabriel Forró. ¿Forró? Sí, sí. Forró, de Gabriel Forró. A ver, déjame. ¿Sabes qué? Eso es que es una coincidencia. Gabriel, no, no, está bien. Sí, deja. Lo que yo te veo. ¡Hay un médico! No, estoy bárbara. Te pido muchas disculpas, realmente no. No, no hay problema, no, yo estoy bien, dale. Bueno, saludos a tu Gabriel, ¿eh? Igualmente. Me voy, me voy a bajar. Yo también me bajo. ¿Cómo sabés vos que Gabriel Forró, mi amante, se separó de su mujer hace un año? Lamento que te enteres de este modo, Anita. Yo hubiera querido que fuera de otro modo, pero... Todos somos divas de diván. Somos solas. Sí, el que quiera colaborar con nosotros... Por favor, vamos a cantar un bonitísimo tango. Sí, el ex, me ha dedicado a todo. Qué bien lo oía tu ex el otro día. Él se vuelve a casar con una buena chica que lo va a encarrilar amortiguando ansiedades. Se lucen en todas las fiestas con su discreta actitud. Ya no le asusta a la gente, no le da miedo salir. Otro más que se salvó. ¿Y hace cuánto tiempo que ustedes salen? Otra más que lo logró. La casita, la cocina, los rituales, la rutina, la esperanza de un futuro de pañal. Chum, pam. Son un ejemplo de vida, de lo que puede el amor. Y van juntos por la vida, eligen vivir de a dos. Trum. Otro más que se salvó, si hasta parece normal. Otra más que lo logró. La casita, la cocina, los rituales, la rutina, la familia, los domingos, los deportes, los amigos, las mascotas y las crisis, las prepagas, gastos fijos y las bicis en el auto, vacaciones, lo logró. Y es por esto que otra vez se separó. Chan.